cierto, que hacen que los trabajadores puedan seguir siendo explotados de manera viable, ¿sí? Regulan, ¿no?, los encontrones, las jornadas de unos capitalistas respecto de otros. Para eso está el comercio internacional, los reguladores, regulan el flujo internacional del capital. Para eso están los bancos transnacionales en primer lugar y las empresas transnacionales detrás. En ese momento, digamos, segunda mitad del siglo XIX para adelante, la burocracia deja de ser un sector social, como lo había sido en toda la época, en toda la historia humana, y empieza a ser una clase social. Es decir, empieza a construir hegemonía en torno al dominio de la división del trabajo. Empiezan a dominar la división del trabajo. Y entonces ahí hay dos capas, los tecnócratas, los burócratas del Estado. Y esas dos capas dan una larga lucha por la hegemonía. Y en esa larga lucha de la hegemonía, la principal herramienta es el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la universidad. Las universidades son la fuente de legitimación de ese poder burocrático. La pretensión del saber, el sistema del saber, empieza a ser cada vez más especulativa y cada vez más legitimadora. O sea, la desproporción entre lo que le pagan al tipo y lo que el tipo efectivamente sabe, que se acerca cada vez mayor. El taylorismo tiene que ver con eso. El fordismo es otro momento de acumulación capitalista, de desarrollo de ese poder burocrático. Voy a llamar a ese poder burocrático burocracia de baja tecnología. La burocracia de baja tecnología está asociada a la industria armamentista, al estado de bienestar, a la lucha ideológica entre socialismo y capitalismo. Está asociado a las máquinas de escribir, a la cadena de producción, ¿no es cierto?, fordista. Es el burócrata antiguo, del que ahora se dice que era ineficiente. Con el post-fordismo hay un salto, por un lado en el poder y por otro lado en la cualificación de los burócratas. Voy a llamar a eso burocracia de alta tecnología. Por un lado, en la división del trabajo. O sea, los tipos dominando directamente los medios de producción. Por otro lado, en la mercantilización de los servicios. La mercantilización de los servicios, que viene arrastrándose desde el siglo XVIII, agarra un ritmo incontrolable en la segunda mitad del siglo XIX. Por eso es la mercantilización de la educación, por eso son los hospitales privados, etc. En la mercantilización de los servicios, la mayor parte de los que ganan plata son burócratas. Ojo, porque producen servicios. Se dan cuenta, no producen bienes reales. ¿Y cómo pueden, no es cierto, producir usufructo a partir de la producción de servicios? Porque legitiman la producción de servicios con cuestiones ideológicas. Por ejemplo, metiéndole miedo con la salud a la gente y cobrando en exceso los servicios médicos. El burócrata de alta tecnología en el sistema universitario, que es el sistema de legitimación, en la mercantilización de los servicios, en el capital financiero. Noten que con el capitalista financiero pasa lo mismo que antes había pasado con el capitalista industrial. El capitalista industrial se aleja de la producción directa y aparece el tecnócrata al medio. Bueno, al capitalista financiero le empieza a pasar lo mismo. Se aleja de la circulación efectiva del capital y aparece el administrador de capital. Ese administrador de capital, ¿no?, vive a expensas, reparte plusvalía a la fuerza con el dueño del capital. La clase pasada pusimos el ejemplo de la AFP. Pero no sé si se ubican, ¿no?, en George Soros. George Soros es uno de los más grandes especuladores financieros en el mundo. Y su negocio consiste en administrar fondos. Ahora él tiene fondos propios, ¿no?, pero su riqueza procede de la función de administrador de fondos, no de dueño. Y entonces noten que el tipo se hizo rico como burócrata. Y después empezó a ser un capitalista financiero con nombre propio. Por supuesto, nunca su riqueza, ¿no?, es suya. La mayor parte del capital que administra Soros, ¿no es cierto?, es capital delegado, encargado, ¿sí? Pero también el burócrata en el Estado Nacional. Con el post-fordismo los Estados Nacionales pierden sentido. No desaparecen, sino que se desustancializan. Noten que los Estados Nacionales creaban una dinámica de protección del Estado Nacional versus la transnacionalización. Con el post-fordismo esa dinámica cambia. Y el Estado Nacional se convierte en vehículo de la globalización. O sea, los Estados Nacionales se convierten en administradores locales de la globalización. En eso Chile somos expertos, ¿sí?
Entonces, el burócrata del Estado Nacional, ¿no? Como regulador de la circulación del capital transnacional. El burócrata en los servicios, el burócrata en el capital financiero, el burócrata en el Estado Nacional, ¿no? El burócrata en los sistemas del saber. Y los sistemas del saber son, en primer lugar, las universidades, los institutos de investigación, en un sentido bien derivado, los medios de comunicación. En los medios de comunicación también está en juego la legitimación burocrática. ¿Quién es el enemigo? En primer lugar, el burócrata que está inserto en el capital financiero. Hay una correspondencia ahí de tres agentes sociales. El capital financiero, el burócrata que vive del capital financiero y el burócrata estatal que vehiculiza el capital financiero. No estoy diciendo un misterio, estoy diciendo de manera marxista algo que todos sabemos. Que los políticos le hacen el juego a los bancos y que hacen que los pueblos paguen la deuda de los bancos. Todos sabemos eso. El problema ahora es conceptualizar eso de manera marxista. Esa es la novedad que estoy poniendo. Pero lo que estoy diciendo es que el principal enemigo contingente, inmediato, es la alianza entre el burócrata estatal y el burócrata, ¿no es cierto?, en el sistema financiero, con el capital financiero como tal. Y ese es el enemigo, no le cabe duda a nadie. Ojo, incluso los burgueses productivos están viendo como enemigos al capital financiero. O sea, cuando los empresarios ingleses, norteamericanos, dicen, bueno, aquí le estamos pagando a la banca no sé cuánto, y la banca no presta la plata para incentivar la producción. ¿Por qué? Porque presta la plata solo para sacar más plata. Eso es el reclamo. Estoy hablando de los medios de comunicación, de economía plenamente burguesas, liberales. Los tipos reclaman y dicen, la plata que Obama está poniendo no llega a la calle. Ellos entienden por la calle sus industrias. Eso es la calle para ellos. ¿Sí? Pero el reclamo es súper concreto y nosotros los marxistas estamos de acuerdo con eso. O sea, que usted está prestándole plata a gente que presta plata, que va a gastar la plata y detrás de eso no hay producción real. Peor aún, los que producen agarran la plata, compran tecnología y montan las fábricas en China con la plata que está prestando Obama. Están desindustrializando el país con el propio capital norteamericano. Y entonces, bueno, los capitalistas no tienen paz. Acabo de decir quién es el enemigo. La alianza, el primer enemigo, porque como digo hay una gradación de enemigos, el primer enemigo es la alianza del capital financiero, el burócrata de las altas finanzas intranacionales y los burócratas de los estados nacionales que vehiculizan esa alianza. Son tres agentes distinguibles conceptualmente, pero cuando uno los mira en persona son los mismos. Son los mismos tipos que circulan. No sé si se dan cuenta que el ministro de Hacienda pasa a ser funcionario del Fondo Monetario Internacional. Del Fondo Monetario Internacional pasa, ¿no es cierto?, a un banco. Del banco vuelve a ser ministro de Hacienda. Hay una élite de gente que circula, ¿no es cierto?, en estas tres instancias. Parece que he numerado tantos enemigos que quedamos todos medio abrumados. Preguntas. Quejas también. Este es el momento en que uno debería decir, compañero, eso no está en Marx. Por favor, no me hagan esa pregunta. Si alguien me dice eso, yo voy a decir, me cago en Marx. Me importa más el comunismo que Marx. Profesor, ¿cómo se le puede llamar solamente al trabajador oprimido o al trabajador explotado un revolucionario, sino que también se le puede, lo menos, denominar revolucionario a una persona que también innova en un trabajo o en un trabajo? Claro, pero el tema es, ¿qué significa la palabra revolucionario en términos marxistas, conceptuales? Porque de manera coloquial, uno puede hacer revolución en su vida. Perdonen que cuente una incidencia personal, ¿eh? Pero hace como 3 semanas me compré unos pantalones café de Cotelé. No sé qué tanto habrán escuchado de Tele, pero hace 40 años que me compro los mismos pantalones. Porque soy un cuerpo de fome, porque hoy me tiene pantalones como estos. Me dan lo mismo. Nunca encontré necesario. Esto es una revolución en mi vida. Me cambié los zapatos. Estuve 35 años comprando tortugas de bata.
Iguala tiene bototos como estos y me daban lo mismo. En bata, nunca fui a otro lado. A principios de este año me vino la locura y me compré unos zapatos, no unos bototos. Yo creo que eso es una revolución en mi vida y tengo buenas razones. Pero ahí estoy usando la palabra revolucionario de manera metafórica. De manera objetiva, revolucionario es el que es capaz de hacer la revolución. Revolución es que cambie la clase dominante. Para que cambie la clase dominante hay que tomarse la decisión del trabajo. ¿Quién es el sujeto revolucionario? El que es capaz de hacer eso. El que es capaz de hacer eso aunque no quiera, aunque no lo sepa. El sujeto revolucionario es objetivamente el sujeto revolucionario. ¿Cuál es nuestro problema? Urgentísimo, que los sujetos revolucionarios no tienen idea que son sujetos revolucionarios y no quieren serlo. ¿Por qué no quieren serlo? Porque no son los más pobres de la sociedad. Y entonces, una cuestión es que la tarea es difícil y otra cuestión es que eso es lo que hay que hacer. Si la revolución no la hacen los trabajadores, no hay revolución. No. Los pobres pueden empezar una revolución, pero no pueden hacerla. Porque la revolución no es un evento, es un proceso. Entonces, ¿en qué sentido estamos usando la palabra revolución? Es el punto de foco. Por supuesto, el uso marxista de la palabra revolución no es el único, ni el único legítimo. Encontré muy, muy interesante esta segunda charla a la cual yo asisto, don Carlos, y quisiera, no sé si es preguntarle o pedirle junto a los organizadores de esto, que esta charla que usted está dando se pudiera traducir en cartillas pedagógicas y metodológicas para que pudiéramos, los dirigentes sociales de poblaciones, pudiéramos usarlo como instancia de educación política. Bueno, actualmente hay una gran escuela, hay una gran plaza pública que se llama Internet, y estamos saliendo ahora, compañeros de Internet, estamos saliendo a través de eso. Ellos tienen la amabilidad de subir esta clase a YouTube. Tengo un compañero alemán que me decía, hace 20 años me decía eso, ahora ya no es novedad, decía, todo revolucionario del siglo XXI tiene que tener módem. En esa época era como crucial tener módem, ahora uno sabe que le choca el cable y ya. Pero no tenés la visión, ¿no? Hay distintas formas. Entonces, claro, yo voy a escribir un libro que se llama Proposición de un marxismo hegeliano por segunda vez, en que literalmente voy a escribir lo que estoy diciendo aquí. Sí, no. Yo creo que, no sé si saben que existe Kimantú. Sí, sí. Un compadre súper ingenioso agarró la marca y la registró al nombre de él para rescatarla, para que no se convirtiera en una marca, un trabajador de Kimantú. Y entonces actualmente él tiene la marca. ¿Sí? Y los libros de Kimantú son toda una iniciativa, ¿sí? Se mantiene el proyecto. ¿Sí? Entonces todos deberíamos apoyar a las publicaciones de Kimantú comprándolas. Lo que yo les decía a los compañeros que trabajan ahí, que me estuvo hablando conmigo, qué sé yo, le decía, lo que tenemos que hacer es sacar los cuadernos de educación popular de la Martha Harnecker de nuevo. Los cuadernos de educación popular Martha Harnecker, Gabriel Uribe, es una de las grandes creaciones de los B. Porque ella se dio el trabajo de explicar, bueno, de manera estructuralista, tuseriana, lo que quieran, pero de explicar marxismo para trabajadores en unos cuadernillos, ¿no es cierto?, que tenían, no sé, un tamaño un poquito más chico que esto, y que se vendían en los kioscos a lo que hoy día serían 200 pesos. Salieron 12, son hoy día una joya bibliográfica. No, salieron, por lo menos de cada uno, dos o tres ediciones de 70.000 ejemplares cada una. O sea, y a 200 pesos todo el mundo los compró, entonces eso hay que hacerlo de nuevo. No, por eso, si yo, eso es lo que quería terminar yo. Que se llamen así, Cuaderno de Educación Popular. Claro. Tiene sentido. Pero por otro lado, la tecnología de papel hoy tiene un cierto límite. Es mucho más probable que alguien se pare a ver una cuestión de YouTube que lea una cartilla. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Sí, yo creo que las dos cosas, porque yo donde trabajo, la mayor parte de la gente no tiene internet y yo estoy trabajando en la población Puerta y Centro. Sí, está bien. Pero la primera tarea de la Junta de Vecinos es comprarse un computador con internet. En Brasil se hace así. En Brasil los movimientos de base se dan la tarea de tener conexión de internet. Y hay tremendas redes a través de internet de pobladores. ¿De pobladores? Sí. La tecnología se ha ido abaratando. Don Luis Emilio Recabarren, todos de pie. Don Luis Emilio Recabarren. O sea, cada sindicato tiene que tener una imprenta. Un mimeo, en esa época, una imprenta, esas linotipias grandes, qué sé yo, que se hacían en cada sindicato. Hoy día, cada sindicato, cada junta de vecinos, cada centro de alumnos tiene que tener conexión a internet. Eso es una tarea básica.
la revolución va a ser mundial. ¿Te gusta? No me digan que el cómo sigue todo. ¿Sí? No, estaba reflexionando al respecto si hay algún ejemplo de forma incipiente en algunos lugares del mundo, porque lo que yo observo es que en la mayoría de los países en que el estado de bienestar se desmorona, lo que se ha desmoronado es justamente la empresa nacional, la posibilidad de manufactura nacional. Entonces uno empieza a ver la cantidad de años en que eso está detenido, de qué forma hay experiencia en que eso se empieza a recobrar y cómo. Es decir, creo que las compañeras son españolas. No sé qué decir español, porque quizás sea catalana o vasca. ¿Cómo andaluza? Andaluces de España. De Málaga. ¿De qué son esos dos? Bueno, en España yo también veía cómo se están cerrando las digo, empresas. Digo, para decir una cosa así bien terrible, ¿sí? Lo lamento. Los europeos no tienen cuenta. No tienen cuenta, van a quebrar durante 300 años seguidos sin que nadie se pone las pilas. Les va a pasar ahora lo que les pasó a los italianos en el siglo XVI, lo que le pasó a los franceses en el siglo XVIII, lo que le pasó a los portugueses en el siglo XVII. Van a caer. Porque el capitalismo, como plaga de langosta, se va a llevar el centro hegemónico a China y a la India. Y van a tener una decadencia gloriosa. Arte barroco, grandes filósofos, qué sé yo. Pero, y entonces, un plan mínimo para la oposición marxista, ¿no es cierto?, en el conjunto de España, que son tantas nacionalidades, ¿no? Reducir la jornada laboral a la mitad a costa de los burgueses. Cerrar todos los bancos mañana. Es un plan mínimo. Mínimo, porque resulta que a la gente le vendieron casa y no tenían plata para pagar las casas. Y ahora no les aceptan las casas de vuelta. Es decir, la crisis subprime en España, ¿no? Y entonces, mínimo. ¿Sí? El Estado no, cierra los bancos privados. Controla el crédito directamente para fomentar a los empresarios productivos. ¿Sí? Porque si van a seguir pagándole la deuda a los alemanes, van a seguir en la decadencia infinita. Porque los compadres reciben la plata a los bancos y la van a gastar a China. Por eso es que no hay crecimiento. A veces dice, España recibió 2.000 millones de euros. ¿Y dónde están los 2.000 millones? Están en China, porque los tipos están invirtiendo la plata en otro lado. Y entonces ahí la cuestión es, ¿no? Eso se puede hacer por decreto, ¿no? Se declara anulada la deuda de España con los bancos europeos. ¿Qué van a hacer? ¿Les van a declarar la guerra? ¿Los van a ir a saquear? Mi opinión es súper triste, ¿eh? Mi opinión es que ni siquiera los van a saquear, porque no tienen nada que sacarles. La cantidad de plata que les han prestado es tan grande que aunque se robaran todas las obras de arte de España, no lograrían compensar. Ahora es un riesgo porque lo pueden saquear solo para dar una lección. O sea, como lo hicieron con Croacia, ¿no? A eso de destruir el país, de tirar a unas naciones contra otras, para dar una lección de que la Comunidad Europea puede intervenir militarmente incluso en el territorio europeo. Y ustedes vieron que la guerra de Yugoslavia fue tremenda, que ellos mismos la fomentaron. Entonces, es un problema. Ahora, cuando se empieza a caer todo el naipe, caen los griegos, después los españoles, después los portugueses, cuando empieza a caer Francia e Inglaterra, entonces ya va a ser más probable que la OTAN no extermine toda Europa, digamos. ¿Eh? Pero yo creo que la cosa es así de dura. Es así de dura. No, los capitalistas no tienen patria. Y no tienen ni un problema en mandar un país al hoyo durante 300 años. Ya lo hicieron. España vivió un siglo XVII, XVIII, XIX, no, miserable. Después de haber sido la gran potencia europea. Después los catalanes, los vascos se industrializan, ¿no es cierto? Hacen prosperar el país, etcétera, de conjunto, y ahora, 50 años después, echan al hoyo todo de nuevo. Eso barre con un gran mito para los que quieran ser PPD, demócrata cristiano o socialista al peor, ¿no? El estado de bienestar es mentira. El estado de bienestar es un momento del crecimiento capitalista en que los capitalistas aumentan la capacidad de compra de los trabajadores para que no haya crisis. Pero cuando esos trabajadores resultan muy caros, desarman el estado de bienestar y se llevan la fábrica a otro lado. Entonces, nadie crea que aquí hay un desarrollo capitalista posible que podría ir haciendo crecer la capacidad de compra de las capas medias. Porque cuando el trabajo en Chile se empieza a encarecer, los tipos van a abandonar Chile y se van a llevar toda la fábrica a Perú. Chile sigue, comillas, creciendo, porque además los dos tercios del PIB, ¿no es cierto?, se lo llevan a empresas transnacionales. Ya. Pero la cagada de PIB que producimos nosotros es a costa de los malos salarios. Si el movimiento popular consiguiera aumentar los salarios a niveles dignos,
ella venía a las fábricas de Chile nomás. Entonces el problema no tiene solución dentro del capitalismo. Por eso que tenemos derecho, lo he dicho, a la violencia revolucionaria en contra de eso. Porque no nos ofrecen nada. Nos están ofreciendo un estado de bienestar como máximo de 50 años plazo. Y después de 50 años ellos mismos no van a querer pagar los salarios que nos produjeron. No sé si se dan cuenta, pero los alemanes fueron engañados. Fueron engañados porque desde la Segunda Guerra Mundial, estado de bienestar. ¿No? Los obreros alemanes son muy caros y se llevan todas las fábricas de Alemania. Entonces, ¿qué es eso? Es un engaño a los trabajadores. Porque aquí con el capitalismo explotamos a todo el mundo y nosotros lo pasamos bien. No estaban dispuestos a hacer eso. ¿Se acuerdan? Porque no tienen patria. Justamente estas situaciones son las que nos llevan a la radicalidad. No nos pueden, lo dije la vez pasada, no pueden sembrar viento y sembrar viento y sembrar viento y después decir que nosotros somos los que producimos las tempestades. No, tienen que cosechar lo que han sembrado, hermano. Y ahora no les podemos creer a nadie. ¿Se dan cuenta? En China va a haber estado de bienestar. Las capas medias van a ir subiendo. Pero cuando los chinos lleguen a ganar lo que ganaban los alemanes, se han llevado a la fábrica de China. Pero el estado de bienestar tiene 50 años plazo. ¿Se dan cuenta? Y lo notable es que Carlos Marx dijo estas cosas hace 150 años, cuando nadie veía que esto podía ocurrir. Entonces dígame, no, la economía marxista es del siglo XIX. Compadre, está hablando precisamente de lo que está ocurriendo ahora. Está en el Capital descrito con todas las letras. Una cosa buena de que pregunten cosas es que no me enoje tanto. Yo me empiezo a enojar. Otra consulta. La opinión de usted, ¿qué es lo que considera, y hablando sobre las clases, los tratos que usted mencionó, la mal dicha clase media y la inserción de esta dentro de los estratos del proletariado, se estaba como subdividida en lo que es el inconsciente? Desde un punto de vista marxista, la clase media no es una clase, es un estrato social distinguido por sus niveles de ingresos educacionales, culturales. ¿Sí? Ahora, como estrato social, ¿quiénes forman ese estrato social? ¿Vale? Lo que nosotros llamamos clase media son los trabajadores. Los trabajadores. Hay una buena parte de la clase media que son empresarios chiquititos, que son explotados por otros empresarios. ¿Sí? Pero fundamentalmente, los trabajadores tienen niveles salariales superiores a los desempleados, a los sobreexplotados, etc. ¿Ah? Entonces, precisamente esa, la clase media, ahí es donde está el sujeto revolucionario. ¿Pero qué es lo que ocurre con los marxistas clásicamente? Que han ido corriendo el sujeto revolucionario. Lo han ido corriendo, ya si no son los obreros, serán los campesinos. Primero, controlados por los obreros. Si no, los puros campesinos. Si no son los campesinos, serán los estudiantes. Si no son los estudiantes, serán los indios. Si no son los indios, serán las mujeres. No sé si se dan cuenta. Se ha jugado la carta, ¿no?, del extremadamente pobre, del oprimido. ¿Sí? Está bien, por supuesto. Los oprimidos forman parte del movimiento popular, pero no es el centro del movimiento popular. Ahí es donde, acuérdense del MIR, el MIR clásico. Los llamamientos del MIR eran a los pobres del campo y la ciudad. ¿Por qué hacían ese llamamiento a los pobres del campo y la ciudad? Porque resulta que los obreros, ¿no?, estaban controlados por los comunistas. Como los compadres eran anticomunistas, buscaron otro nicho. Entonces se armó el movimiento de estudiantes revolucionarios, el movimiento de pobladores revolucionarios, el movimiento de trabajadores revolucionarios, el Frente, el FTR, el MTR, el FER, qué sé yo. ¿Sí? O sea, armaron frentes de masa en los nichos que los comunistas no controlaban completamente. Por ejemplo, se fueron a meter al conflicto mapuche, entre los pobres, entre los oprimidos. Está bien, qué bueno, porque integraron al movimiento popular gente que los marxistas leninistas cuadrados habían dejado de lado. Está muy bien eso. Pero en términos doctrinarios, ¿no?, ese movimiento tenía que complementarse con otro, es que los trabajadores se pusieran a la altura de la tarea revolucionaria. Lo que ocurrió, larga tragedia, ¿no es cierto?, es que nunca se pudieron compaginar las dos cosas. ¿Sí? Hay que hacer política revolucionaria para las capas medias. Y para eso hay que ver cuáles son los conflictos existenciales de los trabajadores.
de los que consumen. Por supuesto que tienen mucho más conflictos existenciales los que no consumen. Pero en América Latina todos tenemos la cuestión de estar los fundamentos. Ese lacra cristianoide que hace que los revolucionarios se sientan los buenos, aquí están los malos y ahí están las víctimas. Y los buenos vienen y atacan a los malos para salvar a las víctimas. La cuestión como paternalista, ¿sí? Como de padre Hurtado. No somos los buenos. Nosotros somos los malos. Si quieren lo puedo decir de manera canónica, ¿no? No vengo a poner la paz, sino la espada. A contraponer al padre con el hijo. No sé si hasta el grandioso decía esas cosas, ¿qué no vamos a decir nosotros? No somos los buenos. No somos los buenos. Esa mentalidad filantrópica que hace que los estudiantes trabajen más en las poblaciones con los pobres que lo necesitan objetivamente, que en su propio condominio de capa media, con edificios, ¿no es cierto?, en que nadie conoce al vecino. Entonces, por eso ahora los estudiantes, no sé, pues, tienen concejales que valen en los cerros y no saben qué hacer con el concejal del centro de la ciudad. No saben cómo convencer a los vecinos que voten por el candidato alternativo, ¿se dan cuenta? Porque nunca han hecho un trabajo hacia los trabajadores. Porque han despreciado a los trabajadores como consumistas, entreguistas, capa media, un término peyorativo. Entonces, ¿cómo va a ser política revolucionaria uno dándole la espalda a los trabajadores por el solo hecho de que no son los más pobres de la sociedad? ¿Se dan cuenta? Hay un despropósito en eso. Por eso la tarea cultural, ¿no?, es transversal. Ahí los pobres enganchan, los trabajadores enganchan, todos enganchamos en calidad de seres humanos. Por eso la tarea cultural es interesante. ¿Ya? O sea, los grupos de teatro. Una pregunta respecto a la noción de sujeto y la relación como sujeto-clase. Que generalmente cuando se ha definido la clase se define como un sujeto, ¿cierto? Pero también usted a veces cuando define cuestiones más ontológicas como de base, ha definido la historia humana también como un sujeto. Hay distintos niveles desde un punto de vista hegeliano de la palabra sujeto. En el nivel total, meramente filosófico, solo la historia humana es el sujeto efectivo. En el nivel ahora empírico, más concreto, ¿sí?, los pueblos son sujetos. Pero hasta ahí eso es Hegel. El punto marxista es que los pueblos son un sujeto dividido, internamente dividido, enemigo de sí mismo. Y esa división se llama lucha de clase. Entonces estamos hablando de el pueblo, pero el pueblo está dividido en explotadores y explotados. Ahora, lo que pasa es que uno suele asociar la noción de sujeto con la idea cartesiana de res cogitans. Y entonces uno está pensando que haya una correspondencia directa entre sujeto y conciencia del sujeto. O sea, define a los sujetos por la conciencia. Y entonces lo que uno está esperando, o sea, decir, este es el sujeto revolucionario pero no lo saben, parece un contrasentido. ¿Sí? Parece un contrasentido porque uno espera que si es sujeto revolucionario sea en sentido subjetivo primero. Y después se encuentre con su función objetiva. Bueno, Marx no es exactamente al revés. Para Marx hay una cuestión objetiva. ¿Ah? Y Lukács se dio cuenta de eso. Y por eso que Lukács dice, mire, aquí está la conciencia de clase en sí, y lo que hay que hacer es que la conciencia de clase sea para sí. En esos términos técnicos, lo que está en juego es el hecho de que el sujeto revolucionario es revolucionario por condiciones objetivas, aunque no se dé la conciencia empírica que corresponde a esa posibilidad objetiva, no es necesidad, pero a esa posibilidad objetiva. Entonces la tarea política consiste en que, dada esa posibilidad objetiva, el tipo tenga una conciencia que corresponda a eso, que esté a la altura de sus posibilidades. Entonces, el sujeto en tanto conciencia es una tarea política. El sujeto en tanto entidad objetiva es una realidad de la producción. Y el asunto es que se encuentran esas dos cosas. Marx lo dice explícitamente, lo que pasa es que lo dice de muchas maneras distintas. Cuando la fuerza productiva se encuentre con la fuerza intelectual, será la revolución. Hay varios textos de Marx que dicen eso. Aquí es como el encuentro de la conciencia con la objetividad. Y siempre, ¿ah?, la objetividad es el desarrollo ciego de la fuerza productiva, y la conciencia es una tarea política explícita que alguien tiene que hacer intencionalmente. Por eso aquí el sujeto revolucionario integral no se va a dar nunca solo. Solo puede ser un efecto de la política. Lo único que se va a dar es la posibilidad objetiva. Y solo a través de la política revolucionaria esa posibilidad objetiva puede convertirse en una posibilidad además subjetiva, que lo sepan, que quieran serlo, etc.
sé si doy con el sentido de la pregunta. Y también lo preguntaba en el sentido de cómo se utiliza la noción de sujeto cuando también se trata de hacer una diferencia entre el sujeto y el individuo. Cuando, no, la clase claro, social es el sujeto. Claro. O sea, en ese sentido, como... Ahí los individuos son un efecto. Son un efecto. Se, en buen francés se dice descentrado. Eso quiere decir que el individuo no tiene su centro en sí mismo. Pero el sujeto sí tiene su centro en sí mismo. Lo que pasa es que los filósofos franceses, cuando descentran al individuo, dicen que se descentropó, que son individualistas. No, el individuo está descentrado. El sujeto tiene su centro plenamente en sí mismo, que es la función que cumple en la fuerza productiva. ¿Sí? Lo que pasa es que respecto de eso, el individuo es producido por algo que lo excede. Y por eso que el análisis de clase, por eso el análisis de Marx es un análisis de clase, no un análisis intersubjetivo. Porque el drama se da igual por sobre la voluntad individual. Ahora, el drama se podría controlar y vehiculizar y llevar al lado en que queramos cuando nos hagamos cargo como voluntades individuales de eso. Pero el drama se da igual aunque no nos demos cuenta. Entonces, el individuo en efecto. Sí, lo último era que respecto a eso mismo, se consideraría también, respecto a lo que dijo la clase anterior también, que la burocracia sería efectivamente una clase. Una clase. Y un sujeto a su vez también. Un sujeto de hecho. Lentamente la burocracia ha ido adquiriendo conciencia de clase. Mi opinión es que desde hace unos 30 años los administradores globales, el Fondo Monetario, las universidades norteamericanas, han empezado a pensar de manera estratégica, de manera delicada. Cómo controlar a los bancos, cómo controlar a los que contaminan, ¿verdad? Cómo controlar la educación. Bueno, el tema de, ¿cómo se llama el vicepresidente? Al Gore. Al Gore está reclamando por el calentamiento global en una perspectiva antiburguesa. Antiburguesa, está diciendo, mire, aquí los burgueses son los malos, porque ellos contaminan. Y nosotros, los administradores, podemos salvar el planeta. Eso es un indicio de conciencia de clase, de gallos que no. Su interés prioritario no es defender a la burguesía. Marx dice una cosa muy sabia, toda nueva clase social se presenta como defensora de los intereses del conjunto de la humanidad. Entonces los burócratas lo que dicen ahora es, salvemos el planeta, porque no se están defendiendo ellos. Entonces en la contradicción hay, dentro del bloque dominante, el discurso burocrático puede ser antiburgués. Hablaba de que los trabajadores efectivamente producían riqueza, no necesariamente ellos querían hacer la revolución o plantearse dentro de un objetivo comunista, pero yo por ejemplo este último año me he dedicado a ser un burócrata trabajando en una fábrica, desempeñándome como practicante, y en realidad las contradicciones que se viven dentro de esa fábrica, es decir, que cuando los trabajadores reciben su salario, por ejemplo, 200.000 pesos, se ve, por ejemplo, que quienes están construyendo la planta nueva de producción, de última tecnología y todo, o los que llegan con los más hombres, ellos ven esas contradicciones. Y generalmente se da que cuando uno conversa políticamente con ellos, como que tienen un potencial enorme. Se ponen, claro, sí, estoy de acuerdo con eso. En cuanto a transformación, entonces igual como que no consideraba mucho eso cuando usted hablaba de que no necesariamente quienes no son los más difíciles. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, ¿cómo decirlo? La conferencia episcopal, en una carta pastoral del año 80 y tanto, dice, en Chile, ¿no?, los empresarios, ¿sí?, están haciendo todo lo posible para comportarse como decía Carlos Marx. La conferencia episcopal dice eso. ¿No? O sea, están haciendo las cosas de tal manera, ¿ah?, que parece que Marx tiene razón. Se están esforzando en darle la razón a Marx. Lo que pasa es que han exagerado, han matado a la gallina de los huevos de oro. Y eso, no sé si se dan cuenta que el Fondo Monetario Internacional está preocupado por la desigualdad en el ingreso en Chile. Curioso, porque el Fondo Monetario Internacional son los bancos transnacionales, ¿no es cierto? ¿Y por qué están defendiendo a los trabajadores, nuestros intereses? El Fondo Monetario Internacional es más revolucionario que el ministro de Hacienda. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque están matando a la gallina de los huevos de oro. La desigualdad en el ingreso es tan grande que esta cuestión se puede dar vuelta, puede haber, ¿no es cierto?, un estallido de violencia social y a ellos no les conviene eso. Chile es un modelo. No, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que han estirado el Chile.
no han repartido, pagan como el ajo pudiendo pagar y los trabajadores se dan cuenta. Y entonces, aquí la protesta social está contenida en el desempleo, en el endeudamiento, en los antidepresivos. Si uno empieza a preguntar, ¿y usted cómo aguanta esto? Todo el mundo consumiendo, ¿no es cierto?, algún tipo de pastilla para aguantar, para tolerar la situación. Entonces, por eso el movimiento estudiantil empieza a ser terrorista al tiro, porque hay movimiento estudiantil y los trabajadores empiezan a decir, yo también. No, claro, estoy de acuerdo con eso. Pero eso es un exceso. Si los gallos lo hubieran hecho mejor, si hubieran hecho el neoliberalismo con rostro humano, Chile sería un país efectivamente estable, porque plata va a repartir ahí. El problema es que no reparten, son de una barbarie realmente increíble. Como cuando uno mira cómo trabajan, ¿no es cierto?, los trabajadores de Falabella, de Almacenes París, y ve las tremendas ganancias de Paulman, de los Solari, cómo han llenado América Latina de Falabella y de Almacenes París, ¿no?, sobre la base de la explotación que han hecho en Chile. Cuando uno ve la gallá trabajando ahí 10 horas seguidas, ¿no es cierto?, con el pretexto de 2 horas extras que no se las pagan, ¿no es cierto?, mejor, etc. Entonces se están exagerando y están estirando demasiado Chile. Y por eso, yo digo, tenemos derecho a la violencia revolucionaria en contra de esa violencia. ¿Ya? Y todos los políticos se espantan y dicen, oye, usted está desatando la violencia. Y en cambio la gallá dice, adentro, ¿no? Sí. ¿Se dan cuenta? Yo hoy digo esto a una población, la gallina dice, sí, la gallina tiene razón. El problema es, ¿qué hago si debo plata? ¿Si me pueden echar de la pega? Ahí es donde está acabado el asunto. Muy bien. El próximo viernes lo que voy a hacer es explicar entonces la perspectiva comunista. El análisis de clase lo hice. Ahora, lo que he prometido una y otra vez, es explicar de manera detallada qué podemos entender como comunismo. ¿Y qué cuestión, cuál es la cosa concreta que conduce, ¿no es cierto?, a hacer esa perfección? ¿Sí? Hagamos eso el próximo. Un aviso.